Konnichiwa Ninja, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida una vez más a mi dojo, en el que aprendemos sobre creación de contenido y marca personal, entre otras cosas. Hoy traigo un invitado particular. El invitado de hoy es bastante peculiar, por varios motivos. Motivo número uno, es el más joven de todos los invitados e invitadas que han pasado por aquí, por el dojo VIP y por el dojo de contenido ninja. En segundo lugar, es la persona con más entusiasmo que conozco dentro de LinkedIn, porque yo lo conocí por LinkedIn, y también en su newsletter. Es de esas newsletters y su contenido, cuando lo lees, te entran ganas de ponerte a hacer cosas. Y en tercer lugar, porque bueno, es la primera vez que entrevisto a un animal, porque hoy tenemos a Eros Castillo, el erizo, o así nos pide que le llamemos. ¿Qué tal, Eros? ¿Cómo estás, tío? Mira, de maravilla. El clima está fresco, o sea, el clima está como para una entrevista, está como para... ¿Sí? Sí, para estar aquí dos horas hablando cosas erizantes. Ojito eso, ojito eso. Erizantes, me encanta, me encanta. Luego hablaremos de tu forma de comunicar, pero bueno, lo primero, pues bueno, gracias por invitarte. Ha costado que nos juntáramos, sí. Porque a lo mejor es, sin exagerar, la quinta vez que intentamos quedar. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es porque no te mandé la invitación, entonces ya tiene otros planes. Otro día me puse yo malo. Y bueno, hoy por fin hemos podido quedar. O sea, que te agradezco la predisposición. No, gracias a ti, gracias a ti. Me gustaría, bueno, pues que te presentaras y que nos cuentes, que cuentes a la audiencia de Contenido Ninja, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¿Quién soy? Oye, siento que soy una persona, pues, bastante transparente. Y también siento que me encanta el tema esto de pivotar, ¿no? De transformarme, de estar constantemente haciendo cosas para que pasen cosas. Y últimamente, pues, he estado, digamos, como que... ¿Cómo te digo? O sea, alimentando esa paciencia que poco se tiene cuando estamos en esta edad, ¿no? Los 20, los 30, el tema de la paciencia no nos llega y yo he estado pues haciendo lo máximo posible para ser paciente en el resultado, pero muy, muy enfocado, pues trabajando todos los días en el proceso, que de cierta forma eso es lo que significa ser un erizo, estar enfocado en el proceso, foco en el proceso. ¿Qué hago? Pues ahora me enfoco más que todo en el tema de crear sistemas de venta a través de email. ¿Y cuál era la tercera pregunta? Era, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Ah, bueno. Está respondiendo a las tres, ¿eh? Sí, estoy respondiendo a las tres de una. Pero básicamente eso soy, ¿no? Alguien que le encanta estar en constante movimiento, pero enfocado en una sola vía, en un solo camino. ¿Cómo lo ves tú? Me encanta, me encanta. O sea, no eres una de esas personas que se dispersan, ¿no? Que empiezan una cosa, se van por otro lado. Sí, o sea, no es que no me encante estar, digamos, en diferentes sitios y no me encante aprender diferentes cosas, pero sí que me encanta el tema de transformarme. O sea, no es foco en sí en una sola habilidad o en una sola cosa, sino foco en estar constantemente transformando, ¿no? Porque al final lo que creo que ese es el secreto, ¿no? Que tú puedas, digamos, oye, no funciona esto, pues va, sigues avanzando y pruebas otra cosa. No, de cierta forma ese es mi foco, o sea, no foco en una sola cosa, sino foco en transformarme lo más que pueda, porque de cierta forma ese es el aprendizaje, transformación, y venimos aquí a aprender, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jaime? Venimos aquí a aprender, creo que hoy vamos a aprender mucho contigo. He comentado que eres la persona más joven que he traído al podcast. ¿Tienes 20 años o 21 ya? No 20. Lo sé. 20 todavía 20. ¿Tienes? ¿Cuándo es tu aniversario? Si me lo apunto. 25 de febrero. Sí. 25 de febrero. Me lo apunto aquí en mi libreta. Luego me lo apunto en el calendario. Que no se me olvide. 25 de febrero. Y bueno, pues a mí me gusta mucho preguntar a la gente, antes de comenzar con toda la batería de preguntas que tengo aquí para sacarte jugo erizante. Y que nos des mucha info y nos inspires. Acabas de comentarnos que tú ahora mismo te dedicas a crear sistemas de ventas a través de email marketing. Sí. Yo, por un lado esto, ¿no? Yo te conozco por LinkedIn, he ido un poco viendo toda tu transformación hasta donde estás ahora, ¿no? Pues también estoy en tu newsletter, vamos hablando bastante por LinkedIn, nos comentamos mutuamente.
Pero claro, yo cuando te conocí la primera vez, descubro a una persona, ¿no? Que yo, la primera vez que te conocí ya eras Eros el Erizo, pero descubro una Sí. persona que, como yo, está comenzando a crear contenido en LinkedIn. Y a partir de ahí has ido desarrollando una marca personal muy, muy potente, ¿no? Con una, digamos, una imagen muy definida. Cualquiera de LinkedIn que esté un poco al día, ¿no? De creadores de contenido, pues como tú, como yo, ¿no? Pues seguro que le dices Erizo y piensa en ti, ¿no? Creo que eso lo has conseguido, ¿no? Porque es tu imagen de marca, pero quiero pensar que a pesar de lo joven que eres, hasta llegar a donde has llegado ahora, habrás pasado por algo antes de eso, ¿no? Es decir, antes te has dedicado a crear contenido en otros sitios, has tenido otros proyectos aparte de Eros el Erizo, que entiendo que es como un proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces me gustaría que nos hables un poquito, ¿no? Me gustaría saber qué hay antes de el Erizo, ¿no? Y en qué punto de tu vida dices, mira, a partir de ahora voy a enfocarme como un erizo y me voy a poner este nombre y voy a dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora. Mira, antes de ser el erizo, yo, bueno, mucho antes de ser el erizo, era community manager, era gestor de redes sociales, más que todo en Instagram, trabajaba con otras personas a, pues sí, crecer su comunidad, digamos, dentro de Instagram, su audiencia. Y de un momento a otro me cansé de Instagram, me abrumaba demasiado y después dije, oye, otra red social donde pueda conseguir clientes y que no sea Instagram y que pues digamos que los clientes que consiga sean aún más cualificados, ¿no? Entonces tenía en la mente LinkedIn y LinkedIn lo veía de cierta forma como pues una red social para buscar trabajo y para, sí, estoy buscando trabajo y lanzar tu CV ahí a ver quién lo coge y todo eso, pero al comienzo dije, bueno, ¿será entonces esa la red social? Y después me vi un video, porque en ese momento estaba, como estaba en Instagram, veía mucho mis referentes, como por ejemplo Gary Vee. Y vi uno de sus conferencias, el tema de que pues LinkedIn era el Facebook del 2011. Y eso me llamó la atención porque en ese momento, pues, claro, no viví el Facebook del 2011, pero sí, tengo memoria de que, oye, era un Facebook comparado con el de ahora, pues olvídate, era otra cosa, era pues crecimiento orgánico hasta más no poder. Entonces, me convenció su mensaje. Me lancé a LinkedIn y de cierta forma sí vi que pues había muchísimo potencial y comencé como community manager igual en LinkedIn. Después me di cuenta de que community management pues tampoco me gustaba tanto, de nuevo, tema de transformación y vi que, oye, me divertía muchísimo creando contenido y de que podría ser bueno en ello. Entonces me lancé como creador de contenido. Luego, después de eso, hubo otra transformación. Me di cuenta de que había muchos creadores de contenido. Y oye, ¿cómo me diferencio de toda esta gente? Entonces, se me ocurrió lo del erizo, porque en ese momento también estaba un poco el tema del rollo de desarrollo personal y veo este concepto del erizo, que es lo que te expliqué antes, el tema del foco. Foco es una sola cosa. Entonces, allí, bueno, además de que Eros, erizo, combinan un poco los nombres y tiene este concepto que pues, no lo cuento tanto, pero digamos que es profundo, ¿no? Si te pones a ver. Entonces, pum, lo lancé allí. Eros el Erizo, el redactor de contenidos. Y después, bueno, de allí hubo otras transformaciones. Además, no solo redactor de contenidos, creador de contenidos en general. Y ya después estoy ahora con el tema del email, más que creación de contenido que venda. Entonces, pero básicamente esa ha sido mi transformación, y antes y después. Erizo, ¿por qué? Para diferenciarme. ¿Y cómo lo he logrado? Pues yo siento que no es tanto el tema del erizo, sino el tema de la repetición. Yo siento que el tema de la imagen de marca va de eso, ¿no? De repetir un elemento que te haga diferente lo más que puedas para que cuando la gente vaya y diga, ah, cuando vea eso, ah, listo, ya lo identifico con esta persona o con este servicio o con esta empresa. Yo siento que esa es la clave dentro de, sí, pues del branding, ¿no? El tema de repetición, al igual que en las ventas, ¿no? Repetir, repetir, repetir hasta que no salga de la mente de las personas de que tú significas eso, o de que tú vendes eso. ¿Cómo lo ves tú, chamo? Siempre me preguntas, ¿cómo lo ves tú? Es porque me gusta seguir la Como si tuviera conversación. yo más ojos que Claro. nadie. Lo veo bien, Claro. creo que es una buena estrategia. Es decir, al final me gusta mucho lo que hablas de la repetición, ¿no? Creo que
Es importante, ¿no? Cuando tú quieres construir una marca y quieres ya no diferenciarte, ¿no? Que también, pero sí destacar, hay que ser muy repetitivo. No hay que entender repetitivo con pesado, ¿no? Porque al Eso. final, si haces las cosas con creatividad y las haces con gracia, pues la gente va a querer más y más y más, ¿no? Justo ayer estaba en Twitter, ahora no recuerdo quién, lanzaba la pregunta, ¿no? Del tema del email diario, ¿no? Tú haces email diario también, cada día mandas un email en el que ofreces tus servicios o tu membresía, etcétera. Y creo que es una buena manera, ¿no? Yo ahora mismo, pues, empecé con Contenido Ninja, empecé también con un email semanal o de vez en cuando. Ahora estoy con un email diario también y no ofrezco servicio, de momento solo ofrezco la membresía. Pero bueno, creo que si no hiciéramos un email diario o un post diario en LinkedIn, ¿no? Y hablo de LinkedIn, pues porque es donde nos centramos tú y yo, pero bueno, ¿no? Pues quiere decir que nos esté escuchando y quiera destacar en una red social, pues yo creo que hablamos de mail, contenido, digamos, algo diario, ¿no? Dentro de esa red, creo que es primordial para poder estar ahí en el top of mind de la gente y que cuando alguien diga, mira, pues necesito una persona que me ayude pues a vender por a través de email, ¿no? Pues que piensen en ti, ¿no? O sea, creo que ese es Claro. el creo que esa es la clave, ¿no? Y hay mucha gente, entonces tú te diferencias pues de una manera bastante bastante peculiar, ¿no? Hablamos de email marketing. Y creo que va muy relacionado con el copywriting, ¿no? Al final, un poquito va Sí. relacionado, ¿no? Y conocemos y seguimos a muchos copywriters que hablan y aparte de sus servicios, pues también ofrecen pues sus membresías o sus cursos, sus talleres, sus workshops, sus cosas, lo que sea, ¿no? Pero al final, el copywriting es una herramienta, ¿no? Sí que es verdad que puedes dedicarte a ello, ¿no? Pero al Claro. final es una herramienta, es una habilidad que puedes aprender, la puedes aprovechar para dedicarte a ello o la puedes aprovechar para tus cosas, ¿no? ¿Tú te consideras copywriter? No, porque precisamente hago lo último que dijiste. Lo utilizo para vender mis cosas, mas no lo vendo como, pues sí, como un servicio, como un producto en sí. Y yo siento que a veces la gente, pues, sí se confunde un poco con ello porque, oye, porque sepas esa habilidad no necesariamente tienes que monetizarla. Por ejemplo, yo sé de gestión de redes sociales, ya no lo monetizo, ya no lo vendo. Quizás de vez en cuando hablo de ello, pero no lo vendo. También sé otras cosas, sé un poco de diseño web, no lo vendo igual. O sea, no todo lo que sepas tienes que venderlo. Sea, tú lo que podrías hacer, eso sí, es combinar todas las habilidades que puedas y enfocarlas en resolver un problema urgente e importante. Creo que esa es la clave. Y volvemos al tema del foco. O sea, el foco no es tanto el tema de que, oh, tengo que saber una habilidad específica o tengo que ser un especialista en algo en específico. Yo siento que el foco debería estar realmente resolver un problema específico, urgente e importante a las personas que pueden pagar por resolver ese problema. Y ya después tú utilizas todas las habilidades que puedas para resolver ese problema a esas personas. Yo Sí, siento sí. que esa es la clave, ¿cómo lo ves tú? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando al final, cuando quieres generar un negocio, ¿no? Quieres vender algo, todo pasa por decir, vale, ¿qué problema tiene la gente, ¿no? Y voy a intentar encontrar una solución y eso es lo que voy a ofrecer, ¿no? Eso es lo que voy a vender, ¿vale? Claro, Y claro. creo que todas las habilidades, ¿no? Pues si tú antes te dedicabas a la gestión de redes sociales, lo que no me ha quedado claro es si eran cosas, proyectos tuyos o también trabajabas llevando redes de otra gente. No, proyectos míos y de otra gente, Vale, sí. genial. Sí, al final, bueno, al final creo que todo el mundo que quiera dedicarse a algo empieza con algo suyo, ¿no? Creo que es lo Sí, más lógico. Y también se aprende claro. mucho, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguien que te pide, oye, llévame tú el Instagram, el Facebook, no sé qué, ¿no? Claro, sí, es que yo al comienzo fue comunidad sobre el espacio, sobre astronomía. Me encantaba mucho este tema de la Sobre astronomía. astronomía. Uy, me Sí, acabas de sí. romper, ¿eh? O sea, no sabía yo eso, qué bueno. Sí, lo que hacía era básicamente este tipo fanpage Sí. de astronomía. Y entonces, al comienzo, por supuesto, los primeros meses, era simplemente, de cierta forma, hackear el algoritmo de Instagram para que las fotos llegaran a más personas, pero no eran fotos mías, por supuesto, no era astrofotógrafo, ni trabajaba en la NASA, ni tenía un telescopio, nada.
Solo compartía, reposteaba y el comienzo fue literalmente promociones, famosos shoutouts. Mencióname en tus historias o hazme un post sobre esto, por supuesto, todo relacionado a astronomía, gente que vendía telescopios y a veces hacía marketing de afiliados, a veces simplemente por post, por promocionarte en un post, ibas a obtener cierta visibilidad y yo cobraba por eso. Y después fue un momento de que, lo mismo que acabas de decir, ¿cuánto cuesta que me maneje en Instagram? Y así fue como comencé. O sea, ofrecías promocionarse en tus cuentas, digamos. Sí, al comienzo sí. Ah, esto lo he visto yo alguna vez, ¿no? Cuentas que a lo mejor tienen 10.000, bueno, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de seguidores, ¿no? Y te tiran DM y te dicen, oye, mira, si te quieres promocionar en mi cuenta, pues yo qué sé, pues me haces un PayPal de no sé cuánto y pongo la foto que tú quieras, ¿no? Y Sí, enlazo tu sí, web. O sí. sea, tú eres de Sí, esas, sí. tú eras de esas cuentas, ¿no? No, no, en ese momento no conocía tanto el tema de la prospección, de Vale. ir directo a, ¿te promociono o no? O sea, Claro. literalmente venían a mí Vale, bueno. y yo les promocionaba. Sí, sí, Qué sí, bien, qué bien, qué sí. bien. Bueno, he retrocedido en el tiempo, volvemos al presente. Estamos hablando de esto, ¿no? El copywriting, que lo utilizas también para como herramienta, ¿no? Para tu Sí. trabajo, para tu comunicación, para tus emails. Sí. Quiero preguntarte, y ahora volveremos, ¿no? Al tema de los emails. Y es, bueno, me has dicho que es sistemas de ventas a través de email marketing, pero ¿ofreces solo esto? Es decir, ¿qué servicios ofreces actualmente? O sea, de todas las cosas que tú haces, si yo ahora saco mi tarjeta y te digo, Eros, ¿esto es para ti? ¿Qué cosas puedo conseguir con ese dinero? Servicios, Mira, la membresía, quiero que me hables un poquito de todo, porque a partir de ahí también me saldrán más preguntas. vale. Bueno, la membresía por ahora no. No, aunque saques la tarjeta y lo que sea, no, está cerrada. Pronto lo volveré a abrir Ah, es verdad, la y tuviste. sí, la Bueno. cerré, la abrí por un momento, después la cerré y la volveré a abrir con algo bastante, bueno, no es sorpresa, porque de hecho otras personas ya lo hacen, Ten en cuenta, te lo pero... digo por si quieres, para que lo sepas, que estamos en ¿Vale? 18 de julio grabando esto y esto seguramente se publique en Ok. septiembre, a principios de Ah, septiembre. ¿Vale? vale. Lo digo por si Vale. quieres decir algo, que en septiembre ya esté. Ah, ok. Bueno, no sé, o sea, es literalmente cambiar la forma en la que envío las lecciones de mi membresía y pasarlo email. Que de hecho es algo que ya hace, no sé si, imagino que lo conoces, Álvaro Sánchez. Creo que tiene un Sé quién sistema es. parecido. Sí, pues Sea, tú yo ahora siento que mandabas lecciones en audio, ¿verdad? Si no me en equivoco. audio, sí, en audio, tiene la plataforma allí y lo enviaba en audio. ¿Vale? Ahora siento que, además del tema de nuevo, la repetición, recordar a la gente que soy bueno a través de email, mandarles las lecciones por email. ¿No? Y Ah. así lo leen por ahí y además les llega como que es como más directo, no tienes que entrar a una plataforma. ¿No? Tú compras, por supuesto, al comprar tú dejas tu email y a Claro. ese email se te van a ir mandando las lecciones. Eso es lo que tengo preparado, pero de nuevo, por ahora no está, la universidad está cerrada. Además de eso, tengo asesorías, asesorías uno a uno, servicios de asesoramiento personalizado. Okay. Por encima de eso tienes mentorías, entonces de 3 meses para acompañarte en el proceso de crear tu sistema de ventas por email Buenísimo. y ya el tema de servicios, yo lo hago todo por ti. Ya Vale. está. Ese es el Entonces caro, ¿eh? depende, es claro, el servicio es el caro, por supuesto. Estoy vendiendo mi tiempo completamente, o sea, por tu negocio, por ti, por tu marca. Genial, genial. Me gusta así también para la gente que nos esté escuchando, pues bueno, pues que sepa ahora mismo, a lo mejor nos está escuchando alguien y buscando en Google Eros el Erizo, ¿no? Y Sí, lo llegan que a va tu a salir landing, hay mucho primero. texto, a lo mejor les da pereza leer, pues les estamos haciendo un poquito de resumen de lo que pueden encontrar. Me parece Claro. un acierto muy grande, ¿no? El tema de decir, mira, como yo me dedico a ayudar a la gente a mejorar en el email marketing y a vender a través de ahí, pues mis lecciones van a ser a través de email. O sea, me parece una cosa muy acertada, ¿no? Al final, qué mejor manera, ¿no? Que Claro, lo que tú mismo promocionas claro. y lo que vas a hacer, ¿no? De hecho, o sea, a mí me encanta el tema de que tú, por ejemplo, Jordi, envíen sus lecciones por audio, porque hay coherencia. O sea, tú vienes desde hace mucho tiempo haciendo un podcast. Jordi también empezó en el Jordi, ¿te refieres 2017. a Jordi Jordi García García de Codini. Recurrentes?
de recurrentes.com, sí. Sí. Empezó con su podcast hace, no sé, 6 años. Entonces hay como coherencia, ¿sabes? Es como que yo grabo audios de otro formato y bueno, también las lecciones que te voy a dar a través de este servicio, de este producto, van a ser por audio también. Entonces, si yo envío emails todos los días y te digo, escribe emails, escribe emails, escribe emails, al final lo más coherente es que las lecciones que te den, en caso que te enseñe algo, sea por email. Tiene ¿Vale? toda la Sí, lógica sí, sí. del mundo. Sí, en el caso de Jordi, al final él tiene la. Yo estoy dentro de recurrentes.com, no sé si tú también, pero me gusta mucho porque los audios que manda, pero claro, en su caso él tiene una membresía que es nicho de membresías, ¿no? Y yo Claro, estoy dentro claro. porque, bueno, quiero evolucionar y quiero escalar contenido ninja, ¿no? Y me interesa mucho. Entonces, pero bueno, a mí que sea en audio me gusta mucho porque yo por eso también hace muchísimos años que grabo podcast, entonces para mí es la manera más cómoda de comunicar. Y en mi caso es más de generación de contenido de marca personal y de mentalidad, ¿no? No es tanto de email marketing, pues a lo mejor grabo un podcast hablando de email marketing, grabo un episodio del Dojo VIP hablando de email marketing, pero no es solo de eso, ¿no? En tu caso ya te centras más en esto, pues lo veo muy lógico. Quería preguntarte, Claro. Eros, claro, tú mandas un email cada día, Sí. pues eso, pues promocionando ahora tus servicios y cuando esté la membresía, pues tu membresía. ¿Cómo decides tú los temas, los asuntos de los emails? ¿Cómo te aseguras que sean relevantes para la audiencia? Porque claro, la gente, estamos suscritos a muchas newsletters, nos llegan muchas promociones cada día. O sea, yo literal que a veces tengo mucho trabajo o no tengo ganas de abrir el ordenador o algo y estoy 4 días sin mirar el correo y se me juntan fácilmente 250 mails, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo claro. conseguimos, o bueno, en este caso, cómo lo haces tú para hacer que la gente tenga ganas de decir, ostras, voy a abrir el mail de Eros, ¿no? Bueno, mira, yo procuro que las personas que estén en mi newsletter, pues ya me conozcan por LinkedIn. Y además de eso, procuro hablar con esas personas y ver cuál es su contexto. No, un poco un tema de investigación de mercado. La investigación de mercado de toda la vida, hablar con la gente, ver qué problemas tienen, ver qué tan relevante es tu solución, podría ser tu solución para ese problema y hablar de ello. Y ya para mantener la constancia diaria, pues es un tema de estar presente. Siento que esa es otra parte de lo que yo llamo foco, ¿no? Estar presente, estar allí observando tu día a día para poder sacar pepitas de oro que puedes utilizar para relacionarlas con tu oferta, con lo que vendes. Entonces, yo siento que esa es la clave, investigación de mercado, hablar con la gente, o sea, abrir si estás en LinkedIn, si estás en Instagram, abrir conversaciones con personas de 5 a 10 diarias, iniciar conversaciones, ver qué problemas tiene la gente, o sea, de una vez ir al grano, mira, oye, ¿cómo vas tú? O sea, ¿en qué estás metido ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo? Y así la gente, pues, por supuesto, va a haber alguien que no se va a abrir tanto, va a haber personas que no te van a responder incluso, pero sí va a haber gente que te va a dar insights bastante valiosos de su contexto y de cómo ven lo que tú resuelves en la actualidad, ¿no? Entonces yo siento que esa es la clave, ¿no? Estar presente, por un lado, que porque estando presente pues sacas contenido pues, casi cualquier cosa, en este caso correos específicamente, y eso, o sea, estar allí conversando con gente porque al final los problemas no te los vas a inventar, o sea, los problemas los tiene la gente, entonces tú ves, ah, ok, mira, esta persona tiene este problema, pero no es tan prioritario como este problema, y este problema, oye, siento que es clave hablarlo, siento que es clave conversarlo, y después de ahí saco un correo, y ya está. O sea, de cierta forma, no es que estoy todo el rato buscando, oye, ¿qué problemas tiene la gente? Y todos los correos son de eso, porque al Claro. final, guau, no es posible, o sea, no, como te digo, o sea, estoy haciéndolo bastante simple, 5 o 10 conversaciones, y pues quizás una es fructífera y de una saco bastante, bastante información, pero eso, o sea, al final es estar allí para no solo imaginarte el problema, ah, ¿qué podría estar padeciendo fulanito? Sino literalmente, mira, porque me lo dijo y porque esta persona trabaja en este rubro, oye, esto es importante. Y sacar una píldora para mis suscriptores, que pues también están en la red donde está fulanito, pues podría ser de relevancia. Y yo pues al final eso lo mido, ah, mira, hubo mejor porcentaje de apertura, mejor porcentaje de clics, no se suscribió nadie en este correo, ahí tú pues
mires y analices, ah, mira, sí fue acertada la decisión, porque al final, porque sepas todos los problemas de tu audiencia, igual tú tienes que ir a probar qué tan relevante es ese problema a la hora después de tú comunicarlo, a la hora de tú concientizarlo en un contenido, en un correo, un anuncio, lo que sea. ¿Cómo lo ves tú? Chao. Entonces, claro, a ver, va, voy un poco ordenando todo lo que me dices, ¿no? Te hago una pequeña Va. pregunta, pero luego me abres muchos Va, melones. Me encanta. va. Vale, o sea, principalmente, ¿no? Se te preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo eliges los temas? O sea, tú cada día, me estás diciendo que cada día abres 5 o 10 conversaciones, entiendo que por LinkedIn, entiendo que DMs, ¿no? Conversaciones privadas. ¿Y tú llevas alguna especie de registro de con quién has hablado, qué problemas tiene, todo? ¿Te lo apuntas ahí en una libreta, en tu Notion, en tu hoja de cálculo, lo que En sea? Notion. Sí, Notion. Notion, tengo un CRM bastante simple. Los de esta gente de generación de leads me mataría si miras ese CRM, pero yo creo que para lo que hago es suficiente, Bueno, al porque final. al final yo no necesito tanto. O sea, yo necesito qué problema tiene, lo quiere resolver ahora, no lo quiere resolver, Claro. y si estaría dispuesto a pagar por una solución a ese problema. Y ya está, no necesito más. Sí, Buenísimo. Bueno, sí. imagino que aunque a veces te salga un cliente o una clienta o a veces no, pues al final lo que dices, ¿no? Pues siempre te va a poder dar alguna idea, ¿no? Para algún email o para Exacto. algunas cosas de esas. Claro, Exacto. todo esto me lleva a otra pregunta, ¿no? Es, claro, tú mandas un email diario, intentas que tenga valor, ¿no? A mí me gusta mucho leer tus emails, sí que es verdad, pues como todo el mundo, ¿no? Pues a veces tenemos más emails que tienen más valor que otros, otro día menos, otro día te enfocas más a la venta, otro día más das más información. ¿Cómo guardas ese equilibrio? ¿Cómo equilibras el proporcionar valor a los suscriptores de tu lista de correo con la promoción de tus productos o de tus servicios? ¿Cómo llegamos a ese punto medio en el que dices, mira, yo este mail te va a servir, ¿no? Porque claro, cuando le pides a la gente que se apunte a tu newsletter, obviamente le dices, suscríbete que te va a servir de algo, aunque no me compres nada, Claro, porque si no, ¿para qué me voy a claro, suscribir, no? Entonces, claro. ¿cómo conseguimos ese equilibrio entre una cosa y la otra? Mira, yo siento que hay muchas formas de dar valor. O sea, valor a veces no necesariamente tiene que ver con tú entregar alguna lección clave, alguna píldora, algún plan accionable, mínimo, viable, no sé. No, no, a veces tú con entretener ya estás dando valor. Tú con inspirar ya estás dando valor. Entonces yo siento que más que tenerlo como un punto medio, es decir, oye, este correo está inspirando, está educando o está entreteniendo a mi audiencia. Si al menos hay uno de esos, ya es un correo de valor. Porque sacarle una sonrisa a alguien, yo siento que ya es valor. Aunque no haya aprendido nada exactamente de ese correo, pues ya es valor. Y de cierta forma, hay personas que no van a newsletters a aprender, porque de cierta forma tú no irías. Si tú realmente quieres aprender algo y quieres avanzar enormemente en una carrera o resolver un problema muy fuerte, tú no vas a leer newsletters por un año y ah, listo, ya aprendí el problema y ya lo puedo resolver. Normalmente no, normalmente Efectivamente. tú vas y contratas a un profesional que te resuelve el problema o te buscas una formación, la pagas y ya está. Entonces, ese es el tema, que a veces nos enfrascamos mucho en ah, ¿qué información puedo dar aquí? Que la gente diga, ¡pues, le exploté la cabeza! A veces no es tanto eso. A veces incluso los emails pueden servir un poco también de filtro, ¿no? Porque está el tema de que va a llegar personas que simplemente van a estar ahí curioseando sobre lo que ofreces y en ningún momento van a comprar o en ningún momento van a abrir tus emails. Entonces, hay emails que tú puedes lanzar que, de cierta forma, se vean como que no tienen nada de valor, pero sí son emails que rechazan a ese tipo de personas. Y que en vez de tú ir a buscarlos o segmentarlos o la estrategia que apliques, simplemente con mandar ese email ya tú estás diciendo, ok, si este newsletter no es para ti, pues mira, aquí está, aquí te lo muestro. Te suscríbete ya si esto que estás leyendo, pues no sintoniza contigo. Entonces, yo siento que hay muchos tipos de emails. Están los emails que entretienen, los emails que informan, los emails que educan, los emails que inspiran. Y también están los emails que simplemente venden, como ya lo mencionaste, y los emails que filtran. Que filtran a esas personas y que, en cierta forma, depuran tu lista. Así lo veo yo y así tengo yo la estrategia. Me estoy Bastante apuntando simple. lo de emails que filtran, me ha gustado mucho. Esto no me lo había dicho nadie todavía. Sí, porque, Pero como tienes te razón, digo, o sí. sea, porque, o sea, la gente a veces llega a los emails
muchas personas que llegan a los emails y van, ah, buah, estoy aquí, voy a ver qué tanto le puedo sacar jugo a esta newsletter. Lo que eso significa, en el fondo, es que no le voy a comprar a esta persona. Entonces, la idea es, además de decirlo en tu página de captación, en tu landing, además de decirlo en tus posts, que no estás allí para regalar nada, o sea, no eres un ser de luz que viene a salvar a todo el mundo, ¿no? O sea, tú estás allí porque tienes un negocio, quieres vender. Entonces, en esos emails también tienes que dejarlo claro porque, de cierta forma, es tener varios filtros, pero va a llegar gente que pues, se va a saltar esos filtros, ya está dentro de tu lista. ¿Cómo lo sacas de la lista? Pues tienes dos formas, o ir buscándolos uno a uno, eliminándolos, o pues enviando estos tipos de emails para que ellos mismos se suscriban de la lista. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre yo me he dado cuenta también que, por suerte, no, pues siempre, en general, ¿no? Ahora vendrá alguien a decirme que le pasa lo contrario, entonces tiene un problema. En general siempre se apunta más gente que la que se desuscribe, ¿eh? Pero sí que es verdad Claro. que a veces, pues sí que hay algún email que te das cuenta que dices, ostras, pues con este email se me han ido tres personas, ¿no? ¿Y qué habrá pasado, ¿no? Y te pones a Claro. analizar eso. Debo decir que yo no soy muy de ir mirando estadísticas de los emails, sí que si es en algún email en el que tengo más hincapié en que hagan clic o algo, pues entonces sí, y siempre lo miro, ¿no? Pero no entro mucho al detalle, ¿no? También, bueno, depende de la herramienta. No sé, tú que mandas a través de Substack, ¿no? No, O no, estabas estoy ahora con MailerLite. Ah, sí, creo que me lo comentaste, con Sí, MailerLite. sí, sí. Quiero decir, al final depende de qué herramienta, pues te va a dar más estadísticas, menos. MailerLite está muy bien. Yo lo usé para una empresa durante un tiempo y está súper guay. Sí. Fantástico. Aunque... Pues vamos con la siguiente pregunta. Voy Va, marcando aquí va. las que te hice. Ah, vale. Quiero hablar de... Es decir, vale, acabas de explicar, hemos hablado de todo esto. Pero igualmente yo creo que... Y me pasa contigo. Que aunque a lo mejor un día sí, ¿no? Porque también sigo a gente que digo, ah, este no lo compro nunca, y luego al final, pues a lo mejor saco un producto, me interesa y lo compro, ¿no? Pero sigo a gente porque me gusta cómo habla, me gusta cómo comunica. Tú eres uno de esos ejemplos, ¿no? Me gusta mucho tu estilo, tu sentido del humor, como el universo del erizo que te has creado, ¿no? Y tu manera de hablar, ¿no? Tanto. Y se ve como muy claro desde la landing page tuya, ¿cuál era tu? La página de captación. No, eroscastillo.com. Eros Castillo, que tengo lo del erizo en la cabeza, ya se me olvida. Eroscastillo.com, Sí. ¿vale? Creo que ya queda como muy claro el tipo de lenguaje con el que te vas a encontrar, y desde luego es un lenguaje muy único, como muy, muy definido y que te diferencia mucho del resto. Entonces, creo eso, creo que has conseguido crear una imagen de marca muy, muy bien definida. Pero sobre todo con mucho humor. Y a mí me gustas mucho porque yo también soy así de mucho humor. Y debo decir que no, incluso en los emails no le meto tanto humor como me gustaría. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué papel juega el humor en tus comunicaciones, en tus posts de LinkedIn? ¿Y cómo crees que este tipo de lenguaje afecta a la interacción que hay con tus suscriptores o con tus seguidores? Mira, de cierta forma lo que me han resaltado los emails y del contenido en general que publico es eso, el humor. O sea, que no es un humor, digamos, tan, sí, tan violento, pero sí es un humor, digamos, que pincha suave. O sea, es como Sí, que es un sutil. humor sutil, exacto. Sí. Que de hecho antes era un poco más como que, bueno, este tipo es retrasado, ¿ok? Pero ahora es como más, oye, es como de nuevo sutil, porque en algún momento lo enfoqué mucho desde el humor, y eso, digamos que, o bueno, al menos eso es lo que presentí, ¿no? Lo que sentí en ese momento, le quitó un poco de autoridad a lo que era mi marca en general, y la gente dejaba de tomarme en serio. Entonces, yo siento que la clave es eso, o sea, humor sutil y que esté en sintonía contigo, o sea, que por supuesto no estés copiando el humor de alguien más. Yo siento que el tema del humor en los correos y de, pues, la imagen de marca en general es la combinación de varios estilos que resuenen contigo. O sea, no es como que tú estás allí y de la nada pues creas un estilo propio, ¿no? Yo lo veo más como que, oye, de los creadores que sigues y de las personas que lees, incluso de las personas con las que conversas en el mundo offline,
digámoslo así, ¿cuál es el estilo que más te gusta? Entonces, unes todos esos estilos, no sé, haces un top 3, un top 5, y de allí, pues sacas tus perlas, sacas tus. Puedo adoptar esta palabra, me la apropio, y lo que hago es repetirlo, porque al final, como te digo, o sea, el tema para que la gente reconozca que, ah, ese correo es de Lerizo, ah, ese correo es de Jaume, es el tema de repetición. O sea, de que esa palabra la digas todas las veces que puedas. De hecho, a mi identidad verbal acabo de agregar una nueva palabra, que no es nueva, o sea, literalmente ya está en el diccionario, pero le cambié Pero la la usas, a ver, clave y ¿cuál la usa, es? sí. Bueno. Guano. Pero bueno. No sé si tú en algún momento, en la era dorada de YouTube, consumías a estos creadores, no sé, Pero es un una momento, germana. perdóname, Eros, ¿cómo se escribe? Porque para yo Bueno, entenderlo. o sea, es bueno, pero en vez de la Ah, E, con la U. le Ah, pones bueno, como la diciendo buena. bueno, ¿no? Eso, Ah, eso. vale. Y de nuevo, o sea, no es como que yo me inventé eso. O sea, literalmente yo, pues, se me vino a la mente, oye, esa época dorada de YouTube, donde esta gente se comunicaba de esa forma, ¿qué palabra puedo utilizar de esas palabras que ya utilizamos? O sea, yo no estoy sacando, no estoy inventando nada. Está Germán Garmendia, que hablaba así. Pero bueno, en la mayoría de sus videos hablaba de eso, o sea, al final de sus videos lanzaba esa palabra, esa frase, y la estoy adoptando ahora a mi identidad global. Entonces, es un tema de ver lo que resuena contigo y adoptarlo y llevarlo a tu terreno. Y de cierta forma, eso es lo que he hecho. La mayoría de las palabras que utilizo vienen de las conversaciones con mis amigos por WhatsApp, que yo sé que Maravilloso. son Z, entonces, por supuesto, no se comunican de la misma forma que un millennial o de una generación X. Entonces, yo voy a LinkedIn y comunico de esa forma, y por supuesto que es totalmente diferente. No lo he visto nunca porque no están todo el rato conversando con Z, yo sí. Claro. Entonces, es eso, o sea, es no solo lanzarlo una vez, sino repetidas veces para que la gente, este contenido, este escrito, es de Lerizo o es de Eros. Entonces, es más un tema de, para ya bajarlo a tierra, es buscar los estilos que resuenan contigo, porque al final tú no estás inventando nada, apropiarte de ellos, unirlos en una sola, digamos, una sola guía de comunicación y repetirlo lo más que puedas. Repetirlo lo más que puedas. De hecho, esto lo dice Isra Bravo mucho, o sea, es un tema de. Isra Bravo dice mucho el tema de vez en cuando, equivócate a propósito. Sí. Lanza uno que otro glitch allí para que la gente diga, va, este elemento es de esta persona. Sí. Y hazlo repetidamente. Es como el, a ver, a ver, a ver, y sabes que pone el a ver con. Lo pone Sí, mal lo escrito. pone varias Entonces, veces mal, sí. ajá, es mal es Es como ver, una, eso. es como seña. Tú lees eso y ya sabes, mira, este es esta persona, este es Irra. Exacto. Yo eso le llamo, más que identidad global, le llamo elementos únicos identificadores de marca. Son elementos que cuando tú los ves, este escrito es de esta persona. Y ya tú estás marcando el terreno. Y esto está diciendo, este es mi terreno, este es Erizoland, ¿no? Y de cierta forma también luego con cosas tan sutiles como el color de la letra de mis correos. No sé si te has dado cuenta, pero el color de la letra de mis correos no es negro. Ni es un negro más clarito. No, no, no. Es azul marino. Y nadie usa azul marino al escribir sus emails y enviarlos a su lista. Entonces, eso es otro elemento diferenciador. Entonces, de cierta forma, mi objetivo, además de vender, por supuesto, es destacar lo más posible en cualquier ámbito. Y de cierta forma, eso es lo que he logrado. Yo siento que yo no tengo tanto tiempo siendo, mostrándome como alguien que sabe de enviar emails, pero para el poco tiempo que llevo, o sea, ya la gente ya me está empezando a reconocer como alguien que vende por email. No he estado años aquí, todavía no. Entonces, es eso, o sea, es un tema de repetición, repetición, repetición. O sea, no esperes a que pasen los años y después la gente diga, buah, esta persona, oye, sí, lo del otro día. No, no. Lo más rápido que puedas, que te reconozcan que tú resuelves ese problema urgente importante y que lo resuelves con ese estilo que te diferencia, pues mejor. ¿Cómo lo ves tú, Yoma? Lo veo buenísimo, me parece que actúas muy bien y tienes una forma de pensar como muy, muy de cara al futuro, ¿no? Es decir, eres consciente de que realmente no llevas tanto haciendo esto, ¿no? Pero te estás ganando y te quieres seguir ganando la vida con esto. Y ser consciente, ¿no? De que la gente puede pensar eso y que dirá, pues, ¿por qué voy a contratar a este tipo que tiene 20 años, ¿no?
cuando puedo contratar al otro que tiene 40, ¿no? Y a lo mejor lleva 10 años o más dedicándose a estas cosas. Entonces me parece una estrategia muy, muy buena, estrategia, digamos, a nivel de mentalidad, ¿no? De decir, voy a aprovechar mi lenguaje, voy a aprovechar mi marca y la repetición, que es que lo estamos diciendo mucho hoy, pero es muy importante. Y me parece como muy inteligente por tu parte todo esto. Quiero hacerte una pregunta porque la tenía pensada para más después, pero me la voy a mover aquí en mi Notion para adelante otra vez. Y es que has hablado de que, bueno, pues por ejemplo, pues cogiste esta palabra de YouTube, ¿no? Y cosas de tus amigos, ¿no? Y ahora has hablado también, pues, de ir a Bravo, ¿no? Quiero preguntarte, son dos preguntas, ¿no? Pues por un lado, ¿quiénes son tus referentes a la hora de crear contenido, a la hora de escribir emails, etcétera? Porque, bueno, imagino que lógicamente, pues, te habrás fijado en alguien. Y también si te has formado con alguien, ¿no? Si has estado en algún curso de alguien o en la membresía o bueno, pues al final es un poco esto, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes para lo que haces? Y a nivel de formación también, pues si la tienes o no, o eres autodidacta, o has hecho un curso y demás. Porque creo que esto, no sé, a mí siempre me gusta preguntar a la gente porque cuando hago esta pregunta, luego yo descubro gente que no conocía y entonces me acabo gastando más dinero en cursos que no quería. Era increíble. Vale. Ah, la respondo ya. Sí, Como... sí, sí, sí. Ah, vale. Mira, pues mis referentes principalmente son tres, Vale. ¿no? Por un lado, Troy Erickson, que pues estoy, Troy Erickson es como, sí, es como el referente del email marketing, pues, pero en inglés, anglosajón. Troy Hice su, Erickson. Vale, sí, lo estoy apuntando. hice su formación y es bastante top porque, bueno, no he consumido otra formación de alguien en español, pero se habla muy poco del tema de la entregabilidad de los emails y él lo resalta en su formación. O sea, resalta el tema de que, oye, no es solo lanzar los emails diarios y ver qué pasa, ¿no? O sea, asegúrate de que llega a bandeja de entrada. Asegúrate que dentro de la misma bandeja de entrada de los emails te puedes diferenciar del resto de creadores de contenido. De hecho, yo hice un post sobre eso el otro día de que hice una captura de mi bandeja de entrada y de un email de prueba para ver la entregabilidad de mis emails. Y pues todos los emails eran nombres, y el mío era mi nombre y un erizo. Entonces, cuando tú ves una bandeja de entrada, imagínate el ejemplo tuyo que pues pasas 1 o 2 días sin revisar el email. Llegas y lo revisas y te parece un montón de correos. Probablemente cuando tú veas de todos esos correos, de todos esos nombres, veas esa figura, ese erizo, y pues, por supuesto leas el asunto, y si el asunto es corto y atractivo, pues vayas allí, pues esa es la clave, ¿no? Que no es solo diferenciarte porque escribes buenos emails, sino que antes de que lo abran, tú tienes que resaltar tu personalidad, tu marca, tu negocio, y en esa pequeña parte que sería como, digamos, el feed de una red social, ¿verdad? El gancho, al final. Entonces, eso, esta formación de Troy Jason resalta mucho, eso que siento que es bastante clave, que es la entregabilidad de los emails, porque si tus emails caen en promociones o en spam, simplemente Fatal. son ignorados. Fatal, horrible, horrible. Sí, sí, No sí, sí, sí. vendes, eso es igual a no vender, eso es igual a, ya murió todo el trabajo que hiciste por escribir ese email. Punto. Entonces, hice esa formación de Troy Erickson. No he hecho otras formaciones sobre email, pero sí he leído a otros grandes referentes en email, su newsletter, este señor, Ivan Orange. No sé si lo conoces, no sé si te Sí, de suena. hecho, hace poco me contactó por LinkedIn, me agregó y tal. Ah, Iván ojito, Orange. ojito. Pues Ivan Orange para mí es el que mejor lo hace ¿Sí? en esto de los No le, o emails, sea, lo para mí. conozco, sé quién es, pero todavía no le he seguido la pista. Debo decir que hace a lo mejor un año y medio o así entré en su newsletter, pero me pilló en una época en la que no estaba muy por el email y me desuscribí de varias, entre ellas la suya, debo Ya, decir. Y sí, pasa, ahora. pasa. Y hace poco me agregó a LinkedIn y nada, comentamos cuatro palabras y tengo pendiente de suscribirme a su newsletter, pero todavía no lo hice. ¿Y consideras que es de lo Sí. mejorcito que hay por aquí, no? En email marketing, sí.
Vale. Ya en copywriting, pues ya eso depende de ti, pero yo siento que O sea, él es de referente, email marketing o de copywriting. él se hace llamar email copywriter, Va. porque digamos que Lo tiene ese es todo. su nombre. Sí, exacto, ese es su nombre como para diferenciarse. Pero yo lo veo como referente de email, pues sí, el sistema de venta a través de email. Y para mí, no hay nadie mejor que Iván Orange en email marketing. Hay mucha gente que hace email marketing, yo hago email marketing, tú haces email marketing, pero yo siento que Iván Orange, porque al final eso es lo que vende, es lo que lo mejor lo hace en español. Y también siento que es pues, por un tema de con quién se formó. Se formó con Ben Zeto, que es de los mejores copywriters y de los mejores email marketers de la historia. Entonces, pues ya eso te da un gran avance, ¿no? Ya formarte con el mejor de los mejores, pero por supuesto te va a hacer mejor en tu categoría si por supuesto mantienes la constancia, la perseverancia y todo eso. Pero referente, como ya te digo, Troy Erickson, hice su certificación, me pareció de maravilla porque toca temas que no se tocan en español. Iván Orange. Y ya mi otro referente sería Stevens Fernández, porque además de ser mi mentor, o sea, tiene una forma de escribir los emails de que, oye, o sea, es parecido a Iván Orange, lo único que es, por supuesto, con su estilo, pero tiene una forma de escribir que se nota que lleva muchísimo, muchísimo tiempo escribiendo y muchísimo tiempo leyendo libros. De hecho, él ha leído demasiados libros y, de hecho, su primer mentor, que yo recuerdo, porque me ha contado muchas cosas que yo recuerdo, su primer mentor le dijo a esto: oye, sé que no me puedes pagar. Sé que no me puedes pagar para una mentoría, una asesoría mía. Lo que sí te puedo hacer es que vengas todos los días a mi casa y consumas los libros que están en mi biblioteca. Después que consumas esos libros, tengas conocimiento, ganes dinero con ese conocimiento y me puedes pagar, pues ahí sí vienes. Entonces, Wow. el tipo tenía como 1.000 libros en la biblioteca y se los leyó todos. O sea, no tiene otra opción. Saber a quedarse pobre, poder a leerse todos los libros posibles y de ahí sacar conocimiento. Después se dio cuenta de que pues tampoco era leerse todos los libros para Bueno, claro, poder obviamente. monetizarlo, pero, Hay que oye, aplicar luego lo aprendido, ¿no? claro, pero no es lo mismo que tú hayas leído 1.000 libros y que hayas leído 1.000 estilos de comunicación y después de que hayas llevado eso a la escritura por décadas. Y eso es diferente. Entonces, eso se ve en sus emails, lo veo. Entonces, es como que, pues, ¿cómo lo hace? Pues tiene años escribiendo. Entonces, referentes tres: Troy Erickson, Iván Orange, Stevens Fernández. Entonces, creo que eso respondió a tu pregunta. ¿Cuáles son tus referentes, por cierto, en esto Buenísimo, tío. del Un momento que marketing? estoy aquí apuntándolo todo. Va, 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 va. Me vas a tener que decir cómo se escribe Troy Erickson, porque a Iván ¿Qué? Orange lo tengo controlado. A Stevens Fernández también lo Claro. sigo. No, no sabía que era tu mentor. Me parece, joa, súper guay. Y acabo de abrirme su web para luego, no sé, meterme en su newsletter o lo que tenga, porque después de lo que Vale. me acabas de contar, pues ahora quiero saber más de él. Vale. Puntito. Vale. Y me preguntas por mis referentes. Esto me tendrías que Sí. invitar un día a tu membresía para que te lo cuente, Ah, Eros. bueno, claro, también. Sí, no, pero sabes que No, piensa que yo tengo. Claro, yo no soy solo de email marketing, ¿no? O sea, piensa que los sí, tres que sí. me has dicho tú son muy enfocados en esto. Y es lógico, porque al final es lo que tú haces Claro, y a lo que te claro. dedicas, ¿no? Yo me gusta aprender un poco de todo. Piensa que yo estudié diseño gráfico. Dentro de diseño gráfico aprendí temas de publicidad, tratamos temas de copywriting aplicado a la publicidad, no al email marketing, Claro. claro, pero al final pues siempre se te queda algo, ¿no? O sea que mis referentes serían, pues bueno, muchos diseñadores, pero eso más a nivel gráfico, a nivel de imagen de marca. Pero bueno, aterrizando un poquito, a día de hoy yo lo que más sigo es a Chus Navarro, que tiene una newsletter de, bueno, tiene una membresía de temas de newsletters. Sí, Es la la conozco. membresía que hace más tiempo que estoy. He estado en la, ahora ya no, me quité porque, bueno, pues quería un poco aprender de otra gente, pero he estado unos cuantos meses en la membresía de Isra Bravo. Me gusta bastante. Me gusta cómo comunica, dice las cosas como muy claras, como muy cosas que puedes accionar, ¿no? No es como que te Exacto, explica una sí. cosa y luego tal y cual. Y debo decir que me apunté porque me lee como que tú cuando descubres a alguien, ¿no? Pues te empiezas a informar, entonces ves que hay gente que le gusta, gente que no le gusta, ¿no? Entonces yo dije, mira,
pues yo me meto en la membresía y si me gusta me quedo y si no, pues no, ¿no? Claro. Y me gustó, he estado ahí 6 o 7 meses, pero al final, claro, son 100 euros cada mes. Al final digo, pues con estos 100 euros, Claro. ahora me estoy, es decir, ahorrando, no lo estoy dedicando. Pues, por ejemplo, ahora me metí en la newsletter de Luis Garau, Copy de Incógnito, me parece brutal, o sea, me parece brutal lo que está consiguiendo y cómo comunica de una forma seria, muy profesional, pero muy cercana a la vez, y la membresía está muy bien. Entonces, esto por un lado, ¿no? Es decir, si hablamos de email marketing, de copywriting, a mí me gustan, pues Chus, porque no tanto por la newsletter que manda, porque al final ella manda una newsletter en la que habla de temas de newsletters, pero no habla de cómo, o sea, sí, habla más de cómo hacer email marketing, pero esto es dentro de la membresía, Claro. y el contenido que tienes brutal. Luego, Irra Bravo, pues como que sí, él es copywriter, pero al final en su membresía te habla un poco de todo. A veces te habla de temas más de ventas, a veces más de copywriting, ¿no? Entonces me gusta mucho. Y al final, pues también lo que te digo, ¿no? Me di de baja porque digo, macho, si es que llevo 6 meses, si tengo que aplicar todo lo que me ha dicho en 6 meses, audio por semana, pues no te da tiempo a todo, ¿no? Y en la de Claro, claro. Luis Garau me gusta mucho. A nivel de copywriting, ¿no? Claro, luego. A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho el podcast y ahí aprendo mucho de otra gente, ¿no? Aprendo mucho de Joan Boluda o Àlex Martínez Vidal, que tiene el podcast. He estado, ahora no, te quiero volver, pero he estado bastante tiempo en su membresía de Así lo hacemos, que hablan de sus negocios y sus cosas. Pero me gusta la manera que tiene de comunicar, de hacer las cosas y también de Sune, no sé si lo conoces, que es un podcaster que, bueno, yo No, no me suena. cuando empecé a grabar podcast, pues empecé con él y él ahora se dedica únicamente a producir podcast. De hecho, antes de empezar la charla contigo, he chateado brevemente con él porque una chica que está dentro de Contenido Ninja me ha mandado en privado que está buscando a alguien para que le grabe el podcast y le edite y tal, y se lo he derivado a él porque creo que no hay nada mejor que él. Y también tiene una membresía que se llama Quiero Ser Podcaster, que ahora mismo pues no estoy dentro, pero es brutal, o sea, se aprende muchísimo si lo que quieres es dedicarte a temas de podcasting, ¿no? Y luego, si hablamos de diseño, porque al final yo soy diseñador y me gusta Sí. mucho estar al día, hay una newsletter que es de Chris Busquets, que se llama UI from Mars, y aprendes muchísimo, muchísimo. Y esto, ahora mismo no me estoy dedicando al diseño, no, sí que lo aplico para mis proyectos, para mi trabajo de vez en cuando y tal, pero no es algo que esté ofreciendo. Pero me gusta estar al día, ¿no? Me gusta estar al día Claro. de todo un poco en general, ¿no? Entonces me gusta mucho eso. Y luego me encanta la fotografía, pero eso lo dejamos para otro día ya, porque entonces no acabo nunca. Hoy quiero que hables tú, pero a mí es que, claro, cuando hablo de la gente que me aporta y de la gente que aprendo, es que Te no pararía emocionas, nunca, ¿no? claro. No, no, Sí, no sí, pararía sí. nunca. Y es que al final es que es como tú, ¿no? Ir transformándome, ¿no? Ir adaptando, aprendiendo habilidades para al final aplicarlas a lo que me gusta, ¿no? Claro. Entonces, bueno. De hecho, bueno, hay otro referente para mí, que lo he dejado para el final porque lo voy a enlazar con la próxima pregunta. No sé si conoces Va. a Xavier Mitjana. Sí, 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 ¿Vale? sí, sí, Pues sí, Xavier sí. es la persona o sea, tu entrevista saldrá en septiembre más creo, pero es que antes de la tuya saldrá la de Xavier, que la tengo grabada hace un mes, pero me la estoy guardando para publicarla en agosto. Porque Ojo, estas entrevistas con ninjas especiales como vosotros, las pongo una cada mes. También porque como me tiro 1 hora y pico hablando, así tengo más tiempo para editar. Pero claro. quería preguntarte, a inteligencia artificial, a la hora de crear contenido, ya sea en texto o en el formato que sea, ¿la utilizas? ¿Para qué la utilizas? ¿Qué papel juega en tu contenido? Si es que la utilizas. ¿Y cuáles Claro. utilizas? Ahora me dices, no, no la utilizo. Los erizos no somos de inteligencia artificial. No lo utilizo, pero creo que sí sería de muchísima ayuda a la hora de planear tu contenido. Planearlo. ¿Crearlo? No lo sé. No lo sé, bro. Como dirían por ahí. O sea, siento que es más de, oye, hazlo por tu cuenta y tengo un sistema. O sea, un sistema que te permita agilizar los tiempos, que te permita que tu creación de contenido sea eficaz y rentable. Y esto es algo que no mencioné cuando me preguntaste de cómo crear los correos.
pero también es un tema, de nuevo, como lo hice como imagen de marca, de apropiarme de otros puntos de vista, de otras personas que, de nuevo, igual resuenan conmigo, no los apropio o no los robo, digamos, porque es un referente, sino que, oye, sintonizo con esa opinión y yo la traigo a mi newsletter, que por supuesto es una opinión que le comunica a otras personas que también tienen, pues digamos, un parecido en el tema de qué problemas quieren resolver como audiencia. O sea, al final lo que hago es eso, o sea, es tema de estar presente para ver qué es lo que pasa en mi vida y qué puedo sacar de allí, tema de saber los problemas reales de mi audiencia y de ver cómo están comunicando otros referentes dentro de mi rubro o, digamos, cercanos a mi rubro, a esa audiencia que también pues tiene un problema parecido a los problemas que tiene mi audiencia. Entonces, yo siento que es tener ese sistema, o sea, un sistema en el que tú puedas, ok, saco un insight de lo que pasó, una vivencia que sucedió, cómo relaciono esa vivencia con esta oferta nueva que voy a sacar. Y ya está. Y plan de contenido, o sea, como te digo, siento que la IA sí puede ser muy clave para un plan de contenido. O sea, dame un plan de contenido para 30 días y ya tienes claro qué vas a decir los 30 días. Y por supuesto, tú pones en el plan qué es lo que vas a decir. O sea, mira, voy a hablar de estos problemas, voy a Sí. hablar de estas vivencias y voy a hablar de pues, este tema en específico. Y ahí sí, y ahí tú te pones a escribir los emails poco a poco. Pero yo siento que es eso. O sea, al final sí vas a utilizar inteligencia artificial para crear contenido. Por ahora, desde mi punto de vista, el contenido en sí, créalo tú. Créalo tú. Pero el plan sí te podrías apoyar de la inteligencia artificial. Porque, o sea, plan de lo que haces ya deben haber muchísimo. Entonces tú simplemente tienes que adaptarlos a lo tuyo, a tu estilo de comunicación. Me ¿Tú utilizas parece, yo, inteligencia artificial? bueno, es que de hecho es que opino lo mismo que tú. Yo la utilizo pues para planificar y para investigar, sobre todo. Exacto. De hecho, yo, bueno, claro, como hace tanto, lo hemos comentado antes, ¿no? Como es a lo mejor la quinta vez que intentamos quedar, yo esta entrevista, las preguntas las tengo preparadas ya de hace tiempo, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes qué he hecho antes de empezar? He cogido la URL, me he ido a eroscastillo.com. He copiado la URL, la he pegado en ChatGPT Ojo. y le he dicho, analiza esta página web y créame 10 preguntas para hacerle a esta persona en una entrevista. Y algunas de las preguntas que te estoy haciendo son una versión de lo que me ha dicho, ¿no? Entonces también me ayuda mucho para, también me ayuda mucho para estas cosas, ¿vale? Claro, O sea que ojo con claro. esto, estoy totalmente de acuerdo contigo. No la utilizo para crear mi contenido, ni mis emails, ni mis posts, ni nada, pero a veces quiero investigar algo y uso ChatGPT, ya no uso Google. O sea, Exacto, no. exacto. O sea, Y de hecho, o sea, directamente. siento que es clave la forma en la que lo utilizas, porque es como que te da un lineamiento. O sea, Sí, paso sí. uno, paso dos, paso tres, pero el palabra por palabra, No, no, oye, no. Además que no. aparte que se notaría mucho, ¿no? Claro, exacto, Y no, como tú dices, en tu sí. caso, que tienes un lenguaje tan definido, con palabras que solo usas tú y tal, no te ayudaría. Pero sí que es verdad que a lo mejor, pues, alguna vez le he dicho, mira, quiero grabar un podcast hablando sobre esto. Sugiéreme otros temas, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahí sí que me puede ayudar. Sí. De hecho, ahora me estás dando una idea, me acabas de dar una idea en tiempo real, porque al Fantástico. final lo que podré hacer es robarme a mí mismo. Más que pedir a ChatGPT que me crea un post en específico. Mira, Con nunca lo robarme yo mismo. había, no lo había pensado yo también, ¿eh? Es Exacto, buena porque, esa, o ¿eh? sea, sí, porque si tengo un estilo tan definido, y si tú tienes un estilo tan definido, o sea, no le puedes decir a ChatGPT que te copie ese estilo, casi probable. Entonces es más un tema de, oye, de este post, sácame un insight, o sea, sácame lo mejor de este post que hice hace 3 meses. Y ya Sí, está. no, no, y eso yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? De alguna. De algún post de Instagram o de alguna newsletter de alguien. Yo a veces he recibido una newsletter de estas de alguien que me gusta y una newsletter muy larga. Me la leo, entonces luego la copio, la pego y le digo, sácame los 5 bullet points más importantes de lo que ha dicho esta persona. Y Claro, eso a veces lo puedo claro. utilizar para un post, ¿no? Y Claro. entonces es como reaprovecharlo todo, Sí, sí. Y al sí. final, bueno, al final estás en tu casa y digo, uy, le voy a preguntar esto. Yo voy probando mucho, voy probando mucho. O sea que va genial esto. Oye, Eros, Sí, ¿qué sí. consejo le darías a alguien
que quiero comenzar a vender por email, ¿no? Y a mandar newsletters diarias o semanales o lo que sea. Y justo ahora, hace Aparte 2 horas. de contacta conmigo, yo te informo. No, Mira, no. eso ya viene luego, ¿no? Sí, Pero sí. hay mucha, porque hay mucha gente que yo lo veo, ¿no? Que me escriben en privado y me dicen, ay, pues me gustaría empezar pues, un podcast o una newsletter o lo que sea, pero no me Cierto. atrevo, no sé cómo empezar, ¿no? Entonces, bueno, si te preguntaran a ti, oye, Eros, quiero empezar una newsletter, pero no sé, dame un consejo. Un consejo, pues, sin orden de prioridad, ¿sabes? Pregunta muy Consejo, abierta, ¿eh? Puedes responder lo que quieras, sí. vale. Mira, justo hace como 2 horas estaba hablando con mi mentor, con Stevens, y justo iba a lanzar un recurso gratuito, que iba a comentar esto porque se supone que es un espacio VIP, o sea, tengo que soltar aquí, no tengo que guardarme nada. Entonces, iba a lanzar un recurso gratuito, pero no era el típico recurso gratuito que tú descargas y te mandan un PDF y lo tienes ahí guardado y nunca lo abres. O sea, era una capacitación por email. Vale. Pero yo vine analizando, y pues él también al final rompió el hielo y me lo dijo. O sea, alguien que va y descarga algo o consume algo gratuito para dejarte su correo, es probablemente alguien que no te va a comprar en su vida. Es probablemente alguien que consuma eso, o sea, que lo descargue, o sea, que se lo envíes por email y que lo va a leer y se va a ir. ¿Ves? Se va. Y tú no quieres eso, o sea, tú quieres que gente entre allí y tarde o temprano te compre. O se vayan o te compren. Tarde o temprano, en 15 días o en 3 meses. Pero tarde o temprano te compren. Algo, lo que sea. Por eso es que tú, y eso es otro consejo dentro del consejo, o sea, no vendas una sola cosa, vende varias cosas para Claro. diferentes niveles de conciencia sobre el problema general que resuelves. Entonces, y esto de nuevo, o sea, es algo que está aquí en caliente, un consejo que es digamos que sí, es una opinión que venía, digamos, alimentando desde hace tiempo, pero que no terminaba de cuajar, es esto, o sea, ¿cómo vas a dar algo gratis para que la gente se suscriba donde tú le vas a vender algo? O sea, si tú quieres dar valor en esa newsletter y que la gente lo vea como que algo muy exclusivo, o sea, tú no puedes regalar algo para que te vayan su email, por eso. Entonces, yo siento que es más un tema de, oye, en vez de regalar algo, simplemente tenés tu newsletter allí en tu perfil de LinkedIn, la gente que se quiera suscribir, pues va allí al perfil, si lo compartes en un post, pues compartes el link, no es que va, no, te regalo esto y después es que te suscribes, no, o sea, el link está allí. Si tú quieres entrar, si te convence lo que lees en la página de captación, porque ya la página de captación te dice de qué trata un poco la newsletter, cómo es el estilo de comunicación, como ya tú comentaste antes, pues vas y das tu email. Claro. Pero recurso por email no es lo, siento que no es lo recomendable, sobre todo si tú estás empezando a vender algo de alto valor, alto precio, digamos un servicio, una mentoría, un acompañamiento. Si vendes, no sé, si vendes más que todo infoproductos, quizás sí, quizás podría servir. Pero si tú estás empezando tu newsletter y tú no tienes ya tus infoproductos definidos, no tienes una membresía, no tienes nada de eso, y estás vendiendo servicios como todo, pues oye, no. O sea, simplemente ten tu newsletter como un sitio exclusivo y en todo caso, utiliza infoproductos para llevar gente a tu newsletter. O sea, en vez de tener, ¿cómo te digo? En vez de tener un lead magnet, o Vale. lo que yo llamo un email magnet, que sería lo que te estoy hablando de la capacitación por email, email magnet, tengo un customer magnet. Porque ¿qué pasa? Cuando la gente compra algo para estar en una lista, ya es diferente, ya la relación es diferente. Ya no tienes una lista de posibles compradores, tienes una lista de compradores. Entonces tú lo único que tendrías que hacer, no sé, le vendes un taller 20 euros. Taller, o un audio 20 euros, o algo, un infoproducto que la gente compre, ya esté en tu lista, porque por supuesto cuando compras dejas tu email y le vas mandando emails diarios de ofertas que pues suben el precio, suben un poco más de valor. Ah, consumiste el taller, bueno, pues ahora te voy a vender una asesoría, o ahora te voy a vender la membresía, que en vez Vale. de una compra ahora, son una compra mensual. Y así, pero es alimentar, si vas a empezar con esto en el newsletter, alimenta tu lista de compradores.
no de posibles compradores, no de curiosos, ¿no? Gente que te va a comprar en algún momento. Y eso, pues, me Me ha abierto la encanta, me encanta, cabeza. me encanta. A mí me ha roto un poco la cabeza también, ¿eh? Es de lista Porque, de. claro, Sí. sí, Tener una o lista de sea, compradores ya, ¿no? Te refieres a empezar con infoproductos o productos así de precio más bajo, ¿no? Para ya tenerlos en tu lista y luego pues seguir mandándolos tu mail diario cada vez que sea, ¿no? exacto, porque no es un tema tanto del precio del infoproducto o de qué tipo de infoproducto vender, sino que cuando tú pagas algo, aunque sea algo irrisorio, aunque sean Sí. Lo 5 valoras más, euros, ¿no? lo valoras. O sea, ya es lo mismo, y te lo pongo así, o sea, pagar algo de 5 euros comparado con pagar algo de 100 euros por estar en una lista es casi lo mismo, porque ya tú estás dando de tu dinero, aunque sea un mísero dólar, Sí. tú estás dando algo de tu cartera. Sí, Entonces sí, ya sí. es diferente, es diferente, es diferente. Entonces, ese sería mi consejo. Establecer un customer magnet, tener lista de clientes y esa lista de clientes, pues venderle algo de mucho más valor que el customer magnet y que tenga relación, por supuesto, con el customer magnet. O sea, no es que vas a vender un taller de diseño y el otro lado estás vendiendo algo de programación, no, por supuesto. O sea, todo tiene que tener coherencia al final, pero creo que esa es la clave hoy en día para, en vez de decir, oye, tengo una newsletter de 10.000 posibles clientes, no, tengo una newsletter de 1.000 compradores. Gente que ya me compró. Qué Es bueno, qué diferente. bueno, qué bueno. Y al Sí, final, sí. cuando alguien te ha comprado, la posibilidad de que te vuelva a comprar algo siempre es más alta, porque ya confían en Claro. ti, ¿no? Exacto. Por supuesto, tú procuras que en ese customer magnet tú le des muchísimo valor por un precio reducido. Entonces la persona va a ver, oye, pagué esto. Pagué este taller, 20 euros. Este taller para mí vale 100. Y de paso estoy en una newsletter donde todos los días me manda contenido entre comillas gratuito, porque al final yo siento que el contenido en la newsletter no es del todo gratuito. O sea, tú estás allí pues enviando emails para obtener la atención, que vale muchísimo, la atención de otras personas y Sí, su sí. email y sus contactos. Entonces, oye, la gente me ve como muchísimo valor. O sea, si, imagínate si esto que lo compré en $20 para mí vale 100, imagínate lo que vale 200. Lo que vale 1.000, lo que vale 3.000. Entonces ya la gente, el valor percibido de tu marca en general, no solo de ese infoproducto, aumenta por completo. Y ya sabes que pues para vender bien, tu valor percibido tiene que estar dos, tres veces más alto del precio en sí de lo que vendes. Entonces yo creo que esa es la clave hoy en día, porque se promociona mucho, crece tu newsletter, llega a los 1.000, a los 5.000, a los 10.000, pero son curiosos. Y no queremos curiosos si queremos vender. Esa es Queremos la clave. gente Que tenga la que quiera tarjeta de ahí. verdad. Exacto, que la tarjeta está ahí stand-by. Cualquier cosa que vea que me interese, ¡pum!, la paso. Esa es la idea. No que tenga la tarjeta por allá y solo leyéndote, leyéndote, leyéndote. Como tienes en tu perfil de LinkedIn, ¿no? Pone escucho sonar el jugoso plástico de tu tarjeta. Exacto. Ya tú estás seteando en la mentalidad de que, hey, Ya estás diciendo, pues. si entras aquí, que sepas lo que hay, ¿no? Exacto. Fantástico, me estás dejando aquí frases para sacar Sí. clips de aquí, ¿eh? Sí. Y ya que estamos en un espacio de VIP, repito, siento que quiero dar pues lo máximo pues, a la gente de tu membresía. Otra táctica que he venido pues aplicando, que pues no tiene tanta relación con ventas, pero pues igual puede servir. Acuérdate que todo es un efecto dominó, entonces pum, mueves algo y ya lo que está más adelante también se mueve. Entonces, creo que es clave mencionarlo. Y es el tema de no pedir cualquier tipo de email. Porque sabes que está Yahoo, sabes que está Outlook, sabes que está Gmail. No, pide el Gmail. Deja aquí tu Gmail y recordarlo lo más que puedas en tu página de captación, en tus anuncios, o sea, que anuncies tu newsletter. O este mismo customer magnet para llevar gente a tu newsletter. Cuando vayas a la página de captación, deja aquí tu Gmail, porque ¿qué usa más la gente? Gmail. He visto gente en mi newsletter que deja Yahoo, y son precisamente esas personas las que no abren mis emails, porque ¿quién usa Yahoo? O sea, lo tienen allí, pero bueno, pues dejan Bueno, a Yahoo, ver. abrieron. O sea, se usa, pero Sí, comparado sí, con sí. Gmail, que es el servicio más importante de envío de emails, de gestor de emails. Oye, por supuesto que no es otra cosa. Entonces,
Tú dejando eso claro, por supuesto, va a haber alguien que se lo va a acertar y va a dejar su, no sé, su email corporativo. Pero igual, igual, o sea, tú ya estás dejando en la mente del Sí. comprador que vas a dejar tu Gmail, perdón, tu Gmail. Sí. Eso. Estoy de acuerdo, ¿no? Y me imagino que esto también ayuda a los ratios de apertura, etcétera, etcétera. Pero sí que es Claro. verdad que bueno, que no todo el mundo usa Gmail, o es que, claro, yo estaba pensando en mi Ah, claro, caso. tú usas iCloud, claro, iCloud, sí. Bueno, Sí, por sí. ejemplo, para las newsletters, no uso iCloud. Ah. Para newsletters que me interesan mucho, esas que digo, mira, quiero estar registrado en este newsletter, sí que uso mi Vale. Gmail. Y cuando descubro a alguien que no sé si me gusta y tal, utilizo un correo que tengo yo con un dominio propio, ¿no? Vale, Y luego, si vale. veo que esa newsletter me interesa, me doy de baja con ese correo y me vuelvo a dar de alta con el Gmail para asegurar que se Ah, me llega, ¿no? Por eso te va. digo, y también porque pues, lo que estamos hablando ahora no tiene nada que ver con mi trabajo, ¿no? Pero cuando estoy en mi trabajo en la tienda y le mandamos el recibo al cliente lo que ha comprado, le pedimos el correo electrónico. Y muchos son Gmail, pero muchos no, ¿eh? Muchos no. Muchos son Yahoo, de Outlook, de Telefónica. Es que hay mucha, mucha gente que no usa Gmail porque tienen el correo de toda la vida, porque nos movemos en un Claro. ambiente muy tecnológico, ¿no? En un ambiente en el que es las newsletters y esto y lo otro y tal. Y como que la gente con la que estamos acostumbrados a hablar, como que entiende un poco del tema, pero la gran mayoría de la gente no, ¿sabes? La gran mayoría de la gente Sí, no está sí. acostumbrada, ¿no? Esto lo escuchaba en un. Me desvío un poco, ¿eh? Pero No, hoy, no sé si tranqui, sigues a Samu Cortajarena. tranqui. Sí, lo sigo, claro. Esta mañana él lanzó una newsletter en la que hablaba de. Ahora se me ha ido el santo al cielo. Mira, me voy a ir un momento a los mails que he enviado, porque así te voy a. Lo que te voy a decir tendrá más convicción. Ah, sí, ¿no? Él comentaba que había participado en una encuesta de LinkedIn, ¿no? En el que la persona preguntaba, ¿a qué vienes a LinkedIn? ¿No? Y habían tres opciones, ¿no? Era, vengo a hacer relaciones rentables, vengo a compartir y aprender y al 50% las dos anteriores, ¿no? Como un poco de las dos, ¿no? Y dice que le sorprendió que solo un 13% puso que estaba allí para hacer relaciones rentables, ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrolla la newsletter, ¿no? Y mira que yo no soy muy de responder a newsletters de gente. A lo mejor de vez en cuando sí que lo hago y con Samu tengo cierta confianza, entonces lo hago más a menudo. Y yo le he dicho, tío, yo creo que el 90 y pico % de la gente que está en LinkedIn está ahí por estar, por cotilleo, por ir mirando ofertas de trabajo. O sea, es gente, son fantasmas. Claro, Están ahí, claro. pero tú no te enteras de que están ahí. Y eso me doy cuenta porque en mi trabajo, cada día, pero cada día, Eros, cada día, me viene alguien y me dice, oye, interesante esto que has compartido en LinkedIn. Oye, pues qué gracioso. Oye, pues lo que sea, ¿no? Hay veces que hago cosas más graciosas, a veces hago cosas más serias. Pero me dicen, lo que dijiste ayer en LinkedIn, pues creo que tienes razón. Y esa gente ni me da like, ni me comenta, ni nada. Pero ahí están, me están viendo, tío. Y Claro. es que en LinkedIn hay millones y millones y millones de personas registradas. Y no sé, yo pienso en mí, ¿no? Pues yo tengo 11.000 y pico seguidores en LinkedIn. Yo pongo un post. Me comentan 30, 40 personas. No estamos hablando de las 10.000 que me siguen. ¿Qué pasa con las otras Claro, 10.960? Muchas lo están leyendo, muchas lo están leyendo. Entonces, no me sorprende para nada que solo un 13% en esa encuesta dijera, estoy aquí para crear relaciones. Hay mucha gente que está, pues bueno, pues porque es una red social y están ahí, ¿no? Eso sí, es para estar una. las tendencias, al tanto de las tendencias de su industria y ese tipo de cosas que pues no tienen tanto que ver con lo que Claro. nosotros tratamos a día a día de marketing, ventas. Y un poco de diseño, ¿no? O sea, cosas aparte, más del mundo de empleabilidad, pero sí, o sea, sigue habiendo ahí ese hueco para nosotros, y ese hueco que, digamos que comparado con el resto de la red social, hay que aprovecharlo lo máximo para eso, o sea, para pedir el contacto de las personas y, sí, enviarles emails diariamente o por la frecuencia que sea, pero contactarlos por un sitio que no sea una red social, o sea, un sitio propio, un lugar propio, sea una comunidad privada, sea una newsletter, incluso sea tu mismo podcast, que pues no sé, tengas ahí tu podcast y tengas tu canal de Telegram. Esos sitios donde pues no dependen tanto de un servidor, no dependen tanto
una empresa, sino que dependen más de ti, o sitios ya en sí que pues están, digamos, sí, alineados con tu dominio en Internet, con tu terreno en Internet. Y yo creo que pues esa es la clave. Y eso es algo que pues, digamos que, no, y ya también me estoy saliendo un poco, pero lo quiero comentar aquí, es el tema de que pues, la gente a veces no lo ve como que wow, es una inversión muy, muy grande, una inversión muy, no sé, a ver, no sé, a veces no entiendo mucho a las personas porque, te digo, o sea, son 50 euros que tú pagas por tener tu terreno en internet, ¿sabes? No es lo mismo, es como comprar un terreno físico que ay, esta es mi casa, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. tenerlo en internet, pues, oye, ya te da libertad de muchas cosas. Ese dominio tú lo puedes, si tienes un hosting, puedes alojar, dependiendo del plan que compres, el hosting, por supuesto, pero puedes alojar las webs que quieras allí y crear tu negocio en internet nada más con ese hosting, con ese dominio y con esas Sí, webs. tal cual. Y por 50 euros. Sí, o menos, es que la gente a veces Luego, no es claro, consciente de ello, ¿no? y entonces es como que no, pero bueno, primero voy a LinkedIn, después me voy a Twitter, después a Instagram. Hermano, no son tuyos. O sea, te pueden cerrar la cuenta de la nada, porque sí, porque les dio la gana, porque vieron que tenía unas automatizaciones, pero no tenías ninguna automatización puesta. Y ya está, murió todo. Entonces, Bueno, mira, el ejemplo más claro, hace un par de semanas o tres salió Threads, ¿no? La nueva red social, para Está. competir contra Twitter. Sí, Yo sí. como otro friki más de las redes sociales y bueno, pues yo también pues parte de, Claro, claro. de mi membresía va de analizar estas cosas y de hablar de esto. Bueno, me registré en Threads. Obviamente, yo vivo en España y todavía no se ha lanzado en Europa. Entonces, bueno, pues yo ya tengo una cuenta en otro país para estas cosas. ¿Y qué pasa? Que el otro día abro el móvil y de repente Threads no va. Y me entero que Meta ha bloqueado Threads en los países que no son los que ya se ha lanzado, ¿no? Y digo, hostia, ¿qué hubiera Claro. pasado si hubiera dicho, mira, cierro mi Twitter, me lanzo a poner aquí? Tío, un error. Yo creo que en este caso el email siempre va a ser lo mejor porque al final tienes el contacto. Y si la plataforma de email marketing que utilizas no funciona, pues te llevas a la gente a otro lado y ya está, ¿no? O Sí, sea, creo que ahí es el acierto. y si te pones a ver, ya hablando de números, o sea, no es simplemente opinión, ¿cuántas personas no tienen un email? Claro, todo el Más mundo de la tiene un email. mitad, todo el mundo tiene un email. Todo el mundo. A lo mejor no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene, pero email tiene. Tiene email, exacto. Y de hecho, esto es una estadística de estatista. Hasta allí, 2023, 4.371 millones de personas, 1.000 millones de personas utilizan el email todos los días. Muchísimo más que Facebook. El doble más que Facebook. Triple más que Instagram. 4 veces más que Twitter. Bueno, ahora de Threads. Entonces, la gente, la atención de la gente está en el email. ¿Por qué no estamos usando el email para vender? Ahí Ahora está. Ahí falta que está. esos 4.700 millones de personas del mundo estén suscritas a Ah, tu lista. claro. Sí, bueno. El tema es que yo estoy metiendo allí todo el mundo, hermano. O Sí, sea, sí, y no sí, sí. todos No, hablan pero te español, entiendo, por tiene toda supuesto. la lógica del mundo lo que dices, ¿no? Estamos terminando ya. Me quedan muy poquitas preguntas. Y bueno, pues mira, un poco hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es tu visión de futuro para tu newsletter, ¿no? Y tus servicios, ¿cómo planeas expandir o evolucionar todo lo que haces? Ya, O te ahora mismo. hago otra pregunta que tenía y puedes Va, contestar a las va, dos o va, mezclarlas, va, ¿no? va. ¿Cómo te ves de aquí, no te digo 10 años, pero cómo te ves de aquí 5 años? Bueno, primero en España, Bien, eso bien, está vente claro. aquí. Eso está claro. Y me veo con un negocio muy personal de aquí a 5 años. O sea, un negocio que pues no dependa tanto de mí para generar ingresos. Y sí, a un negocio personal, ya está. O sea, algo que más que, porque la gente también ve como que, bueno, ya estoy vendiendo, ya estoy generando dinero, ya tengo un negocio. Yo no lo veo así. O sea, tú para tener un negocio, tú necesitas ingresos recurrentes. De alguna forma, o sea, a través de una membresía, cursos, talleres, una comunidad, lo que te inventes, pero necesitas ingresos recurrentes. O sea, que tú no estés todo el rato, o sea, tratando de cerrar nuevos clientes. Puede ser incluso un sistema de fidelización para apenas obtener clientes ya que te compren al siguiente trimestre o algo parecido, pero algo que te dé un colchón. Y cuando algo te dé un colchón, ahí es cuando tienes un negocio. Que tú sepas lo que vas a ganar al siguiente mes.
O sea, la forma que sea, tú buscas por internet las mismas formas que hay para generar ingresos recurrentes. Entonces, yo siento que de aquí a 5 años ya voy a tener ese colchón. Fácil. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿ves? Ya se me olvidó, que es lo que me habías preguntado, ¿cómo me veo? ¿De qué el Bueno, ¿cómo futuro? ves ¿Cómo tu veo el futuro? newsletter, tus servicios y cómo planeas expandirlos? ¿Cómo quieres hacer crecer? Porque lógicamente, pues todos queremos que nuestras cosas vayan creciendo, ¿no? Y que Claro. evolucionen. Claro. Porque es decir, si Pues tienes yo. algún plan, si me dices, no, mira, los siguientes 3 años voy a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, pues me parece bien también. Pero. Mira, yo creo que el plan va por ahí, por el tema del email. Más que, soy email marketer, no. O sea, creo un sistema de ventas que te permita pues, cerrar más clientes. Y eso va a ser el enfoque de aquí a unos 5 o 10 años aproximadamente. Y a su vez, lo que ya te comenté, o sea, de que la gente me perciba como alguien que es pues, referente en el email y que pues la mayoría de mis transacciones, digamos, en cuanto pues a entregar lecciones, como ya te dije, o sea, las lecciones que entregue cuando haga mi membresía de nuevo van a ser por email. Y no tanto que voy a hablar solo de email, porque de cierta forma lo que busco es eso, o sea, no enfocarme solo en el email, no encasillarme en el email, sino sistemas de venta, porque al final lo que vende no es el email. Lo que vende Claro. es un sistema de ventas, algo que pueda combinar una red social, un estilo de comunicación, una oferta irresistible y este canal propio que pues, conocemos como dinero. O sea, que combine todo eso de forma armónica, de forma coherente para generar un resultado de ventas. Eso es lo que vende realmente, no el email marketing. El marketing es una de tantas, digamos, canales, estrategias para vender. Pero si tú combinas todas, ya tienes un sistema de ventas. Entonces, sistema de ventas enfocado al email. Y pues ahora yo siento que mi futuro va a ser eso, o sea, negocio unipersonal y la mayoría de lo que haga será a través de email. Pero enfocado de nuevo temas de ventas, o sea, combinar todo, cómo crear un mundo alrededor de vender por email. Del sistema de ventas. Fantástico. El sistema de ventas, sí. ¿Cómo ves tú tu futuro, Chauma? Uf, no te puedo responder rápidamente a esta pregunta. Pero inténtalo, yo lo hice. Yo lo hice, no sé, bueno, ¿de cuánto duré? 2 minutos o algo así. Uno. O sea, Yo me porque tú veo ahora. Ajá, cuéntame. en un futuro, quizá siguiendo con la membresía, o sea, es lo que me gusta y. Sí. Y quizá enfocándola de una manera más profesional y quizá ofreciendo algún servicio. Vale, Pero vale, ahora mismo no te vale. sabría decir. O sea, yo ahora mismo no lo voy a hacer. Sí que es verdad que de vez en cuando me ha contactado alguna persona para decirme, oye, mira, pues quiero que me escribas los emails o quiero que me hagas algún vídeo para mi empresa, lo que sea, y algunas cosas he hecho. Pero porque me han venido, no porque yo la haya ofrecido. Claro. En 5 años a mí me gustaría, pues eso, pues con una membresía más consolidada, que la gente cuando piense en necesito crear contenido, que piensen en contenido ninja, que piensen en mí, ¿no? Igual que tú con lo tuyo. Y en 5 años quizá, fruto de la experiencia que ya habré ido adquiriendo, o sea, de la que ya tengo y la que iré adquiriendo a raíz de llevar un año y pico en LinkedIn, mandando un email cada semana o cada día, etcétera, pues en algún momento, de aquí a 5 años, yo creo que sí que me veré capaz, bueno, capaz no, porque capaz me veo ya, pero con ganas de ofrecer servicios, ¿no? Grande, grande. Y más que nada por tiempo, porque yo tengo mi trabajo y mi trabajo me gusta, entonces, bueno, Claro, hay que ver las sí. formas de compatibilizar eso, ¿no? Entonces, a nivel de proyectos, de trabajo y demás, a mí pues me gustaría quizás seguir trabajando donde trabajo, pero paralelamente, ¿no? Pues con este proyecto y sobre todo habiendo conseguido sistematizarlo de manera que no me requiera demasiado tiempo cada semana, pues para lanzar mis cosas de la membresía, tal y igual, y sí. Ofrezco algún servicio, pues no. Bueno, pues que eso no repercuta en mi otro Claro. trabajo, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no?
Ya veremos si se cumple, ¿no? Tanto lo mío como lo tuyo. Sí, Porque 5 años, a veces, normalmente la gente pregunta, ¿cómo te ves en 10 años? Yo pienso en 5 y digo, si es que no lo sé. Exacto, Si es que yo, mira, sí. estamos en julio. Yo hace un año yo no sabía que estaría en esta habitación. Si yo no sabía que me iba a mudar de piso, que tendría un piso, ¿eh? O sea, es como el tiempo Claro. es tan relativo, pero bueno. Total, total. O Pues sea, te dejo sí. una última pregunta y me gustaría que me Va. respondas breve. Quiero que te sintetices, ¿vale? Porque tú Okay, eres el okay. erizo sintetizador, que esto más de una Sí, vez lo has dicho, ¿vale? sí. En todo el tiempo que llevas dentro de ofrecer servicios y mandando un email cada día, ¿no? Y dentro de tu carrera en el email marketing, ¿cuál es la mayor lección que has aprendido? Y con esto terminaremos esta charla. Paciencia. La paciencia. Sí, O sea, has sintetizado mucho, ¿eh? Me has dado una palabra solo, tío. paciencia, hermano, porque al Paciencia, tío. final, o sea, es lo único que necesitas para deshacerte del ruido que hay en tu mente y que ves de lo que hay en internet, porque, o sea, estamos todo el día comparándonos. Ah, mira, este ya vendió tanto, este ya, pues, creció su membresía o creció su proyecto, este ya está en este sitio donde yo quiero estar. Y oye, cada contexto es diferente. Entonces, paciencia en el resultado, foco en el proceso. No dejes de hacer cosas. De hecho, hay una frase de nuevo de Ivan Orange, y por eso es que lo veo como de mis referentes más top. Y es que, oye, tú puedes tener más conexiones, puedes tener más dinero, puedes tener más, puedes tener tantas empresas, puedes tener estos logros, lo que sea, pero yo tengo un objetivo, un sistema y las ganas de llegar a ese objetivo. Y con eso ya te estoy ganando. Tengo el objetivo, tengo el sistema, tengo la perseverancia y la constancia para llegar a ese objetivo. Y ya está. Y ese es mi éxito. Entonces, creo que esa es la clave. Chao. Oye, pues con esta frase despedimos el episodio. No sé cuánto rato llevamos, yo es que no miro la hora. Yo cuando. Uy, sí, Llevamos quedan una 10 hora y minutos. algo. He quedado en 10 minutos que me entrevistan a media hora. No me había dado Va. cuenta que era ya las 6 y pico de la tarde. Pues me ha encantado la respuesta. Creo que dice mucho de cómo eres, de lo que transmites y de lo que ofreces. Creo que esta pregunta la has sintetizado muy bien y te has definido a ti mismo también. O sea que creo que no había mejor manera de terminar esta charla, porque ha sido entrevista, charla, ¿no? Hemos hablado un poco los dos. A mí me gusta también hablar mucho, pero bueno, como anfitrión, pues mi intención es que habléis más vosotros, pero a veces me tiráis de la lengua. Eros, muchísimas gracias. A ver si. Ojalá de aquí un año volvemos a tener otra conversación para ver cómo ha ido evolucionando todo esto. Sí, incluso ¿No? en persona, quizás, Sí, ¿sabes? hombre, No, hombre, no virtual. si vienes a vivir a España, pues haremos algo posible por Claro. vernos, segurísimo. En Barcelona Sí, aquí sí. tienes un sofá cama cuando lo necesites. Genial. Y Buenísimo. abres la ventana y se está fresquito todo el día. O sea Buenísimo. que No, maravilloso. yo tengo preparado es ir a un sitio que ahora no recuerdo el nombre, tengo que buscarlo, donde venden unas galletas brutales. O sea, las vi por un short de YouTube, que yo soy muy de ver short de ¿En YouTube, si hay Barcelona? alguien en Barcelona. Sí, Vale, no recuerdo ahora. creo que sé cuál dices, pero ahora no recuerdo el nombre. Pero luego, No recordamos el nombre. te lo digo Va. porque creo que fue donde me compré una galleta así de gorda el otro día. Pero brutal, Luego, a lo brutal. largo de la tarde lo busco y te lo digo, porque Vale, creo que vale, es un sitio vale. del barrio gótico que hacen galletas artesanas y tal, ¿no? Y está súper bien. Pues Eros, el erizo de las galletas. Sí, Muchas ese. gracias. Dile a la gente dónde te pueden encontrar, dónde se pueden suscribir a tu newsletter y con esto despedimos la charla del dojo. Perfecto, me pueden encontrar por LinkedIn, buscan ahí Eros Castillo. O sea, de los castillos la de un erizo, pues ese soy yo. Entra a mi perfil, me siguen. Y pues, ¿dónde se pueden suscribir a mi newsletter? Eroscastillo.com. Ya está. Su Gmail allí. Y listo. Todos los días les voy a estar enviando emails diarios, pues, de ventas. Sí, claro. Fantástico. Pues Eros, muchas gracias y gracias a ti por escuchar esta charla. Espero que te haya gustado. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de Eros Castillo, el erizo. Y nada, pues espero tu feedback, espero que hayas disfrutado de esta entrevista, que hayas sacado boli y papel para apuntar, porque yo lo he hecho, lo tengo aquí.
Tengo aquí, Grande, no se ve por grande. la luz, pero he apuntado Sí, muchas sí. cosas, aunque luego cuando esté editando el podcast apuntaré muchas más cosas que seguro que me vienen a la memoria. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el dojo. Adiós.